Good evening. Good evening, teacher. Hi, Juan Cristobal. Hi, Mario Ernesto. How are you? Fine. I'm fine. Ready? Ready. I'm ready. Hi, Briseida. You look tired. Are you tired? Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine. All right, nice. Good to see you. What day is today? What day is today? Huh? Today is? Teacher, Tuesday. Tuesday, that's right. Tuesday? July. July. 12. 12, that's right. July 12th, all right, perfect. Of 2020. 2022. Exactly, 2022. And today is the conference number. Number. Excuse me, ¿qué pregunta? The video conference number. 20. 20. 20. Yes. Today is the last class. It's final. Today is the last class. Today is the end of this module, this course. But you continue studying, no problem. Okay. So the topic for tonight is there is, there are, and adjectives to describe workplaces. Of course, a las 8:30, con los que estén, ojalá que estén todos, vamos a tener la encuesta, okay, la survey, que es algo súper importante para el programa de inglés, para el trabajo de INSOFORM. So we have to do that at 8:30, para que no se me vaya a olvidar. Cross my fingers. No, I don't forget. I'm sure. Okay. So, the objective for today, at the end of the session, participants will be able to use there is, there are, and adjectives to describe workplace. Recuerdo que ya medio hablamos de esto, ¿verdad? En una de las sesiones anteriores. There is, there are, qué hay, qué no hay, instalaciones, sí, las facilities, las acomodaciones que tienen en sus trabajos y cómo describirlas. ¿Cómo las describiríamos? ¿Cómo? Confortables, bonitas, amplias, esos serían los adjetivos para describir los workplaces. All right. Antes que nada más suceda, veamos cómo vamos con la attendance. So far, so good. My goodness. Regresar a mi cuenta. Once again. Ahorita. Veamos. Tenemos que irnos hasta la última. Hasta la última fecha, que sería July 12. Unos clics más y llegamos. About to get to July 12th. That's right. July 12th. Acá estamos. Okay, Andrea. Andrea. No ha llegado Andrea aún. Oh. No yet. Brenda. Menos. Más lejos. Menos, salimos super noche. Really. A mí porque me dieron right. Nice. Esas influencias necesitamos. Yes. Yes. Briseida. Presente, teacher. All right, César.
Present, teacher. Hi, good evening. Douglas, dijo que se conectaría tan pronto llegara. Ernesto. Ernesto Vázquez, present. Hi. Thank you. Esmeralda. Esmeralda. No, right. Jesus Christ. Estela. No, yet. Yvonne. Por ahí veo a Yvonne. Hi, teacher, present. Are you okay, Yvonne? Everything okay? Yes, yes, teacher. All right, nice. Juan Cristobal. Present, teacher. Invictus, Mr. Juan Cristobal Alemán. Yes. Yes. Katia Alessandra. Present, teacher. Hi. Mario Ernesto. Present, teacher. 100% of attendance, también. Mayra. ¿Está por acá Mayra? ¿Odalis? ¿Habrá llegado Odalis? Hey. Ramón Antonio. No yet. No, right? No. Not yet. And Jennifer. No sé qué le pasó a Jennifer. Bueno, si en algún momento alguien ingresa y no le hemos pasado la attendance, ojalá que me lo hagan saber. Ok, veamos. Remember, at 8:30, the survey. All right, right now, let's go back to the lesson. Vemos en qué nos habíamos quedado, en esta parte del objetivo. So, let's continue. Okay, the topic, there is, there are, and adjectives to describe workplaces, and addresses in places. Esto es algo que ayer le mostré en el manual, in the manual, so we're gonna study this, okay? Where is the park located? It's located among many places. Les explicaba que among es otra preposición of place que denota que hay muchos más lugares, o sea, entre tantos otros lugares, right? So it's located among many, many places. So where is the Sport Palace located? It is located on Barrio Street in front of the park. Ustedes sabemos que es justo enfrente. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Es cuando la distancia no es muy grande. And where is the church? It's located past the school. Entonces, vamos a usar estas prepositions. Acá tenemos along, a lo largo de esta calle, por decir algo. In front of, enfrente. Igual puede ser que haya una callecita, pero quizás la calle no muy transitada. Podemos decir in front of. Behind, atrás, next to. Al lado de, a la par, contiguo, decimos en español, between, ya lo hemos estado practicando, entre dos lugares nada más, across, al otro lado, past, al pasar tal lugar, and under, que sería debajo. Vale, no sé si estas serían todas las sentences que tienen, déjenme corroborar en el manual, porque creería que tendrían más. Déjenme ver. Sí. Bueno, sí, en realidad solo tienen cuatro. Just four sentences. Obviamente, para responder un ejercicio como este, tenemos que ver un mapa de referencia, que sería complete the conversation using a preposition from the box. Y dicen que el mapa está page 39. Aquí estamos, 46. Bueno, vamos a ver el mapa acá. Page 39. Creo que es el mismo mapa que habíamos utilizado previamente. Yes. ¿Este es page 39? Yes. Estamos acá, entonces lo que vamos a hacer es
No sé si ya lo ubicaron en su manual. Yes. Yes, teacher. Lo vamos a dejar de ver acá para poder editar de una vez en la PowerPoint. Es un poco difícil tener ambas presentaciones. Vale. Entonces, decimos, the Sport Palace is the bank. Con referencia al bank, donde está el Sport Palace. Next to. Next to. Next to. Next to. All right. Oh, no. 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 Y está antes. In front of. In front of. In front of the bank. Yes. Okay. Va, yo voy a confiar en lo que usted me dice. Pero debería. Ah, perdón. Debería ser en cuanto a la referencia de dónde estamos. ¿O no? Complete the conversations using the prepositions. Bueno, realmente solo tenemos que usar estas prepositions. En el mapa está enfrente del banco. El in front of. Place. Sí. Dejémoslo in front of. In front of. Actually, I don't know what it's in front of. Like, sí. In front of the bank. Yes. Okay. The city hall is the church in the book world. Yes, it's between. Between. Okay, between the church and the book world. The restaurant is First Avenue. Aquí nos dan una avenida. Along First Avenue. Yeah, a lo largo de esta calle, sobre esta calle, right? So the church and the city hall are con referencia al parque. No. The church and the city hall are en frente al parque. In front of. Yes. In front of. ¿Usamos otra vez in front of o hay alguna otra posible? Across. Yes, yes, está al otro lado de la calle. Yes. Uh-huh. Sí, teacher, across the street. Uh-huh. Across the park. All right. Maybe it's like, it's simple, very simple. Está bien fácil. That was very easy. Okay, let me just stop this. But aquí sí hay más complejidad. There's a lot more work to do. Fijan, there are many places. We're gonna just review really quick. Vamos a revisar esto súper rápido. Okay. The hospital, fast food restaurant, church, library, playground, bus stop, cinema, the bank, the school, the bus stop, history museum, Italian restaurant, the florist, Donuts Cafe, music shop, toy shop, bookstore, travels agent, post office, pet shop, Chinese shop, police station, gas station, fire station, supermarket, bookstore, hotel. There are many streets, of course. Aquí tenemos Ashfield Road, Fleet Street, Third Avenue, Park Street, Second Avenue. We have a market, central bus station, a bakery, swimming pool, garage, shopping mall. So these are practically a lot of places. ¿Qué vamos a hacer con este map? Vamos a tener algunas sentences, algunas oraciones que ustedes tienen que decir si son ciertas o falsas. Eso es todo. Con referencia al mapa, of course.
Si acá dice the garage is opposite the bakery, y usted considera que eso es cierto, va a escribir una D, de true. Si usted considera que eso es falso, va a escribir una F, de false. ¿Estamos? Bye. Yes. The garage is opposite the bakery. Regresamos. Yes. Vamos a ver, buscamos true. El garage. Está en la parte inferior, uh-huh. Izquierda. Ok. ¿Es opposite? Yes, opposite. Ok. ¿Alguien ya lo encontró? Al lado izquierdo. ¿This part? Arriba, ahí donde tiene. Ahí, ahí, cabrón. Y la bakery está ahí. Ok. Oh, no. No, es next to. Vale, entonces, ¿verdad? Next to. Okay. Bye. Ahorita les voy a compartir todo lo que tenemos, déjenme ver, como 10 minutos nada más, y si no hemos terminado pues no hay problema, yo los hago regresar para hacer lo de la encuesta y luego seguimos, ¿ok? Díganme. Sí podría ser correcto esta respuesta. Pero abajo hay un punto de referencia que dice lo arriba. Si tomamos como eso, sería next. Uh-huh. Luego para arriba. Sí. En el caso de solo ubicar los lugares, no tiene mucho que ver el you are here. Pero si usted le está dando como punto de referencia, cómo ir de un lugar a otro, ahí sí. Ahí sí tiene que como que respetar, ¿verdad? Se va por esta calle, cruza para allá, camina dos calles más. En ese caso, sí. All right. Vale. Perfect. Vamos a hacer four groups. Okay. Y no puede compartir las dos. Es que aquí las tengo en el mismo documento. Podemos leer y después solo nos ubicamos en el. Yo aquí tengo el. Ok, en este es false. Vamos a ver. Voy a rellenar los cuadritos primero para después solo ir a. A poner la respuesta. Se me subió.
Miramos uno cada uno, entonces. Sí. ¿Cuántos somos? Tres. Vaya, miremos este, el uno, dos y tres primero. Agarremos uno cada uno. Y miramos cómo, y comparta la imagen anterior. Voy a agarrar el garage. ¿Quién agarra la iglesia y la supermarket? The church is next to. A lo mejor juntos. Es positivo de Baker. Mejor juntos. Todos juntos. Vaya. Sí. La primera. Vaya, dice the church is next to the library. Dice que es true porque dice que está. No, espérate. Prones. Enfrente de. No, que es far. Es que dice, ajá, y far from. Solo sé que from es frente. No, es que se escribe de otra manera. Quiero ver, far from. Far. ¿Qué significa far, teacher? Lejos. Ajá. Entonces dice es verdadero. Porque está lejos de la policía, de la estación de policía. Sí, ah, sí, cierto. Es verdadero. Ajá. Sí, porque ya lo vi. La número 4 dice the post office is between the travel agent and the police station. Sí, es true. No, espérame. Vemos que no lo veo. Post office between the agency. Sí, es verdadero. Ah, pero espérate. No, y la policía. No, es falso. Porque lo que se la parece se llama PET. Casi no veo, porque casi no veo letras chiquitas, pero dice PET shop. Es falso. Ajá. Teacher. Yes. De la imagen vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. The opposite next to. No, tiene que decir, leer la oración y decir si es verdadera o es falsa. De acuerdo a la imagen del mapa. Uh-huh. Uh-huh. Gracias, teacher. All right. No, quiero un poquito de mapa. Me que colocar. The music shop is between the coffee and the toy shop. The music shop. Vamos a ir al music. Ay, no lo veo. Music, está la palabra. En Italian, está enfrente de Italian Restaurant. Yes. ¿Qué dice la pregunta? No veo. Sí, no puedo ver. The music shop is between the coffee and the toys shop. No la puede bajar. Ya no la veo, no puedo. Solo veo las preguntas. ¿Cómo bajar? Sabes, quiero ver el mapa porque aquí se lo estoy viendo. Yo solo veo las preguntas, no puedo ver el mapa. No, pues sí, por eso es que me tendrían que decir, mire, quiero ver. ¿Cuál? ¿Siete? La 7. Ajá. Ajá. The Italian restaurant is a position. The bus stop. Ajá.
Sí, es true. No veo ese. ¿No? Es ahí en el music show. Ahí está el Italian restaurant. Está opos. Ajá, ya lo vi. Ajá. Ah, y ahí está enfrente, cabal. Es sí. True. Brian 8. The Forest Next Cinema. Quiero ver. ¿Dónde está la florería? ¿Dónde está el cinema? La floristería o el cinema. Sí. No, bueno, no, no, está en front, pero. Dice que sí está a la par, pero no está a la par, está del otro lado. All right. Welcome. Welcome back. Por ahí vi que ingresó Mr. Douglas. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Sorry, yo sé que no habían terminado. Don't worry, pero no quiero que lleguemos tarde a la encuesta. Hello, hello. How are you? Va saliendo. Fine. All right. Mr. Ramón, too. Vamos a poner acá la attendance. Mr. Douglas and Mr. Ramon Antonio here. ¿Hay alguien más que no logré tomar en la attendance? No? Nobody else? Oh, Brenda, here she is. Dígame, a mí tampoco me mencionó. Esmeralda. En Estela. Hello, teacher. Hello, how are you? How are you? Fine. Thank you. Esmeralda y Estela también se nos incorporaron, entonces también le vamos a poner su attendance. Y solo nos faltaría Andrea. Sí, ya estaba, ¿verdad? Hola, sí, teacher. Hi. Ok, solo nos faltaría Mayra, entonces. No sé qué habrá pasado. Ok. Bueno. Estamos justo a las 8:30. Voy a compartir el link de la encuesta. Bueno, y ustedes ya lo tienen. Voy a compartir pantalla para que vean si así se ve. ¿Ok? ¿Yes? Teacher, ¿y si ya la respondí? La tiene que volver a hacer justo acá con nosotros. Ah, ok. Right. Thank you. Hola, hola. Hello. Bye. Vamos a ver, tiene que verse así como el link que yo estoy mostrando, justo así para que no haya confusiones de nada y todos los detalles queden. Hello, buenas noches. No, es un audio que tenía, perdón. No, problema. Pensé que alguien nos estaba queriendo hacer alguna cuestión. Ahorita pongo silencio. Está. No, no problem. Entramos ahorita entonces a la encuesta. Por favor, sí. Todos lo vamos a hacer al mismo tiempo para que no haya confusión. De acuerdo. Please. ¿Me confirman, por favor, si así se ve? Yes, teacher. Yes, perfect. Yes. Perfect, perfect. También les mandaron un recordatorio de algunos detalles, ¿verdad? La orden de inicio. Todos los numeritos que tienen ahí. Sería 28637. Eso igual se los puedo copiar. Se los voy a ir copiando en el chat para que ustedes lo vayan poniendo tal cual. ¿Yes? Ok. Vale, eso lo que mándenos. Voy a dejar de compartir acá para que me llegara los detalles de la encuesta. Veamos.
¿Ya lo logran ver? Yes. Perfecto. Listo. Ok. El siguiente nombre completo, así, completo, con las tildes, ¿verdad? Porque si no después te dicen, ay, que mi apellido llevaba tilde. O era con H. Completo, así como se llaman en el DUI. Luego tiene, yes. La primera que era, ¿cuál número era? Y se los acabo de compartir acá en el chat de Zoom. Ahí lo puede ver, 28, 6, 3, 7. Ahí estamos. Luego, ¿qué más tiene? El nombre completo. Tal cual aparece en el DUI. Luego el correo electrónico, ¿verdad? Con el que están acá. El que dieron, cuando se inscribieron todos. Veamos. ¿Hola? Con todo y guiones, ¿verdad? Sí, sí lleva guión, el correo electrónico y todo eso, sí, tiene que estar tal cual. Si no, no le van a llegar los correos. Vaya. Luego, ¿qué les piden? Número de celular. No nos lo diga, solo escríbelo. Igual ya lo conocemos porque está en el grupo de WhatsApp. Vale, luego tienen número 5, femenino, masculino. Luego, departamento de residencia. Aquí tenemos 14 opciones, los 14 departamentos del Salvador. ¿Dónde usted vive, verdad? O sea, el departamento. Sí, vive en un pueblo, pero ese pueblo pertenece a un departamento. Por ejemplo, el caso de Don Ramón, que vive en San Esteban Catarina, el departamento es San Vicente. San Vicente. Exacto. Más abajo sí le sale el municipio y ahí sí ponen San Esteban Catarina. También hay alguien de San Sebastián, que no les voy a contar quién es. Ya todos sabemos. La única. The survivor. Vale. Una consulta. En los campos que dice, escriba su respuesta, ¿qué pone? Depende de lo que le pregunte. ¿Municipio de residencia? En su caso sería Santa Tecla, ¿verdad? Sí. Ajá, y el departamento sería La Libertad. Uh-huh. Ajá, pero vaya, ese es en la 7 uh-huh. Y abajo de Santa Tecla dice escriba su respuesta. Abajo del municipio. Ahí lo mismo, Santa Tecla. Uh-huh. Ah, Santa Tecla, lo mismo. Perdón, teacher, en el nombre del proveedor con el que se capacitó, inglés corporativo. Así es, inglés corporativo, pero tienes que escribir todo el nombre. Todo. A mí solo me da a seleccionar. Ve, pero sí, ahí está, inglés corporativo, Real International, SSB. Asegúrese que diga todo eso. ¿Y el nombre del curso, inglés corporativo? No, el nombre del curso es inglés principiante módulo 1. Bye, Ligi, ¿a dónde envió la encuesta? Que yo no veo nada. ¿Dónde ya terminó todo? La encuesta. Ah, el link de la encuesta. Sí. ¿Se lo debieron está haber en enviado? El WhatsApp. Yes, sí, está el link en el WhatsApp, pero también se lo pudieron haber enviado a su correo electrónico. Ah, ok. Uh-huh. Bye. Inglés principiante número 1. Vamos, si quieren me espera un ratito, permítame, solo vamos a ver. Me falta el número 8. Ya habíamos explicado el número 6, que era el departamento, y el número 7, que es el municipio. El número 8, que es la empresa donde trabaja, tiene que ser todo el nombre de la empresa, ¿ok? No me pueden solo acortar. Si es el Rosal Beauty Supply, SASB, todo eso tiene que decir, ¿sí? Alcaldía Municipal de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, entre todo eso tiene que decir. Para aquellos que quizás solo pusieron, no sé, ACAS,
No, tiene que, el caso de Alice tiene que escribir todo eso. Acá, comas, en cop, de cop, procesamiento, agro, barro, recreta, suma, todo eso. ¿Sí? Yes. Ahí estamos, ahí. Perfecto. Creo que, bueno, perdón si puedo sumar algo por ahí. En el correo que nos mandaron un video de cómo hacerlo. En el correo ahí están todos esos datos y nos indicaban. Y sale más fácil solo copiarlo porque ahí está completito todo. Exacto. Solo copiarlo y lo si ustedes ya lo abrieron, exacto, solo lo copian y lo pegan. Para que no le vaya a faltar ninguna coma ni nada. Por eso muy buen aporte. Perfecto. Sí, porque en mi caso solo, no está solo el día del Puerto de Libertad, o sea, es bien largo todo. Lo que exacto, es todo. Completo para ponerlo. Es todo el nombre legal, ¿verdad? Sí, correcto. El nombre del proveedor sí les dan las opciones. Exacto, ahí sí tiene que ser inglés corporativo, Regal International, pero ahí solo es de seleccionar, así que no hay problema. Número de proveedor sería en el primero, es el que usted nos puso, teacher. Exacto, ese es justamente el primero que yo les puse en el chat. Perfecto. Va, el nombre del curso ahorita lo voy a poner, pero igual ustedes lo pueden pegar si ya lo tienen abierto en el correo. Ahorita se los pongo. Nombre del curso, inglés principiante módulo 1. Ahorita se los pongo en el chat. Veamos, ¿cómo está? Ahí está. ¿Vamos bien hasta ahí? Si alguien se nos atrasó, nos puede decir. Yo no puedo. ¿Le reenvío el link? ¿A dónde? Aquí en el chat de Zoom. En el correo Zoom. También nos ha mandado también. Uh-huh. Pero igual le puedo reenviar el enlace aquí. Ah. No se preocupe. Ahí donde dice inglés principiante. Sí, ahí. Aquí yo como estoy... Desde el teléfono. Computadora. Aquí es el mira. Mismo en el chat de Zoom. Aquí mismo le acabo hoy de sí poner. Ya lo el... tengo. Ahí entra. Hoy sí ya lo tengo. Okay, perfecto. Igual, si tiene alguna duda, usted no dude en preguntar. Vaya, vamos bien. ¿El resto? Bien, teacher. Bien. Y las fechas nada más ahí mismo están el 13 del 6 y el 12 del 7, que es ahora, ¿verdad? Sí, exacto, la fecha de inicio. Inicio y fin. Ajá, exacto, muy bien. Iniciamos el 13 de junio de 2022 y finalizamos 12 de julio de 2022. Pero para que no haya duda, igual también se los puedo copiar. Y ustedes lo ven. Una pregunta, ¿se quedó en la 9? En la 9 se quedó. Sí. Vale, permítame. ¿Nombre del proveedor con el que se capacita? Inglés corporativo, Regal International. Pero no me aparece. ¿No, me no le da las opciones? No me da las opciones, pero no me aparece. Ah, bien, aquí está. Okay. Inglés corporativo, Regal International. Sí. ¿Ese es? Sí. ¿Nombre del curso? Hello. Inglés principiante número 1. Dígame. Estoy revisando el correo por lo que alguien mencionó, pero en mi caso, no sé si la información no estaba actualizada a la hora que compartí mis datos, pero ahora solo es, ya no es todo, porque incluso aquí en el correo está con error, porque acá solo lo han puesto con una S y es con doble S al final. Y luego lo han abreviado, Asociación Cooperativa de Aprovisionamiento Agropecuario y Ahorro y Crédito y Consumo. Entonces eso está mal. Se tiene que poner solo... todo, de San Sebastián, de RL, todo. Pero es que no es así ya, solo es Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Sebastián, de RL, acá es de RL. Entonces, como lo... Bueno, ponga la forma actualizada. Porque si lo dejo como está en el correo, tiene error. Ok.
Sí, yo considero que sí lo debe dejar ya la forma actualizada. Tal, no sé si Miss Flor nos puede apoyar en ese caso, ¿qué debería ser? Hola, buenas noches, Blanca. Hola, buenas noches. Tenemos una Sí, duda acá con la base Odalis. de, perdón, en el control de asistencia, ¿cómo tiene usted esa empresa registrada? Yo la tengo así como ella dice que tiene el error. Ah, oh, así está registrada, Sí, entonces. acá es como asociación COP de aprovisionamiento, agro, ahorro y crédito y consumo de San Sebastián de Herrera. Deme un segundito, Blanca. Clic, entonces la primera pregunta es el número este que empieza con Exacto, el 2863. primer, justo el primer número que yo les copié. Blanca, Sí. deben de registrar el nombre de la empresa tal cual está, ya que así venía registrado en el formulario. Entonces que lo ponga como estaba anteriormente. Sí, correcto. Si usted envía el nombre de la empresa a la participante para que ella Perfecto. no se vaya a confundir. Vaya, ahorita se lo Yo envío, tengo Odalis. el correo. Ahorita, yo lo tengo en el Ah, correo, vaya, teacher. perfecto. Yo le Entonces voy a, cópialo no desde ahí. sé si me confirma Miss Flor si le puedo agregar la S al principio. O lo dejo así acá, sin la doble S. Déjelo Hola. así tal cual, o sea, como usted lo ha recibido en el correo, el nombre de su empresa, sí, déjelo, ya que sí estaba en el formulario. Y si hace algún cambio, le va a tocar que hacer la encuesta nuevamente. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Ahorita. Igual se lo voy a reenviar para que usted lo corrobore y vea que así está acá también. Ahí también se lo acabo de enviar para que corrobore que es así. Sí, así está en el correo, Ok, teacher. perfecto. Gracias, mi Flor. Y en ese caso, en el próximo curso lo tendría que actualizar. El próximo curso sí tiene bueno, ella se registra en base a la información que está en el formulario. Si el formulario está mal escrito el nombre de la empresa, sí se registra. Entonces ya Ok. para el siguiente módulo debes de escribir correctamente el nombre de la empresa para evitar estos errores. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Mr. Ramón, ¿nos indica si vamos bien? Ya voy por la 9, inglés corporativo Regal International, es Exacto, verdad. sí. Así Y el es. nombre del curso, También se los puse en el chat. Es okay. inglés principiante número uno. Okay, gracias. Módulo uno. Así es. ¿Sí? Perfecto. Vaya, aquí tenemos los valores. Valoren los siguientes aspectos relativos al curso. Luego tenemos la fecha de inicio, fecha de finalización, que también se las agregué en el chat. Luego, el nivel de satisfacción. Tomen en cuenta la nota que les explicaban en el grupo de WhatsApp, que si usted menciona que está insatisfecho, pues se tomará por eso porque usted está desistiendo o que ya no piensa continuar. Y si tiene algún curso de interés o algún comentario. Luego le da en subir o enviar los resultados y debe hacer un screenshot. No se les va a olvidar hacer una captura de pantalla que ya ha enviado la encuesta y ese screenshot, esa captura la debe compartir en el grupo de WhatsApp con su nombre completo para saber que usted es una persona responsable y que ya cumplió. Okay. Perfecto. Vamos a esperar a ver todas las screenshots de todas las personas que hayan hecho ya este step o este assignment. En el Si ya lo grupo de tenemos, lo podemos WhatsApp. dar a enviar. Si ya terminamos de enviar. Y le toma la Teacher, captura, ¿sí? inglés corporativo imparte cursos de italiano. Pues no tengo conocimiento, Miss Flor, tal vez nos pueda apoyar. Hola.
Pregunta si imparte inglés corporativo, impartimos cursos de italiano. No, por el momento no, por el momento solo estamos impartiendo cursos de ventas, como bien saben todos, inglés, también marketing digital, inbound marketing, que es la continuación del marketing digital, y Excel. Contamos con los tres módulos, que sería Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Okay. Muy bien, ya nos llegó el screenshot, veamos de quién. Tenemos por acá, César, el nombre. Edite. Ok, Juan Cristóbal, alemán. Sé que es César porque es César Bonilla arriba, pero debe escribirle el nombre al screenshot. Ernesto Bates, Andrea Cinei Callejas, Ivonne Zoraida Arevalo, very good. Douglas Ernesto, Brenda Janet, Briseida Lizette. César, ¿puede volver a editar, please? ¿Cómo? Puede volver a editar su screenshot con su nombre completo. O sea, solo ponerle el nombre abajo. Exacto. Cuando el día. Thank you. Yo estoy tratando de enviarle, siempre me dicen que se le contactará si preguntan, le puede enviar pregunta 1, 2, 3, 4, pregunta 7 y pregunta 10, pero todas están llenas. ¿Será que hay alguna dificultad con el internet? ¿Ya las había seleccionado? Todas las de llenar, la 1 que es la de colocarla. El número del curso. Ajá. El nombre completo, el correo electrónico, el número del celular. El sexo, los 7 que es el municipio también dice la libertad. La 9 y la 10. Y no lo deja enviar. Menciona, y siempre me dice, ajá. Me dice que la pregunta 1, la 2, la 3, la 4, la 7 y la 10, pero todas están. Todas están completas. No sé qué podría ser, Miss Sánchez. ¿Por qué no lo dejen ver la encuesta? ¿Hola? Reporta Mr. Mario Ernesto que no deja enviar la encuesta, que él ya seleccionó, que ya tiene ahí las respuestas de 3, 4 preguntas y no lo deja enviar. Le dice que hay preguntas que no han sido respondidas. Ah, entonces algunas, como las preguntas, algunas son obligatorias. Entonces imagino que alguna de las preguntas no la está respondiendo correctamente o se ha pasado. Que revise desde la pregunta 1 y que sabe si, o sea, leyendo lo que él ha colocado y verifique qué es lo que no, lo que le hace falta para que pueda enviar la encuesta. Exacto, con todo guiones y placas. Al final aparece un mensaje que dice necesario completar 6 preguntas. Antes te puede enviar la pregunta 1, la 2, la 3, la 4, la 7 y la 10. Pero si yo me voy hacia arriba, veo que está todo, está el código que es el 28637-7049-0077-2022, mi nombre completo, mi correo electrónico, mi número de celular. Y son esas 4, de ahí dice que las 6 y las 7 igual están. Y también me dice que la 10, y la 10 es el nombre del curso, también está ahí. Y sin embargo, si le doy a enviar, me aparece ese mensajito. Vaya, en este caso no se preocupe, si gusta, o sea, si ya todos terminaron con la encuesta, no se preocupe. El día de mañana, Katherine Marisol lo estará apoyando para que así pueda realizar su encuesta. Ok. Ok, o tal vez puede hacer una captura y ponerla también en WhatsApp, en el grupo, para ver qué es lo que le está reportando la encuesta. Oh, perdón, lo otro tal vez sería de que cierre y vuelva a hacerla nuevamente. Sí, refrescar. Tal vez algo se le ha pegado ahí su computadora.
Bueno, la gran mayoría ya estuvo. Solo no sé si todavía hay alguien que no haya podido enviar el screenshot. Estamos. Okay, Esmeralda, muy bien. A ver, ¿quién? Yo, teacher. Sí, ahorita, Esmeralda, gracias. Vale, voy a leer los nombres que ya tengo. Esmeralda, Odalis, Katia Alexandra, César Ernesto, Estela Beatriz, Briseida, Lisette, Brenda Janet, Douglas Ernesto Morales, Ivonne Zoraida, Arevalo, Andrea Simei Callejas, Ernesto Batres, Juan Cristóbal. No sé si hay alguien más que nos haga falta. A Mr. Ramón aún falta, ¿verdad? Y Lick, yes. Fíjese que yo no puedo, como esta computadora casi no la utilizo. Bien. La captura de pantalla me está diciendo, ¿verdad? Sí, pero hay una tecla que dice Imprint Paint. Esa le captura toda la pantalla. Pues no, esa es la que ando buscando ya rato. No, puede usar la tecla Window, la tecla Shift y la tecla S. Combinando las tres. Window, Shift, S. Window, Shift, S. Ajá, y le aparece como para recortar. Eso. Que recuerdo. Excelente. Ok. Gracias. Gracias por la asistencia técnica. Bueno. Ok, por acá también dice Mr. Douglas que sí, ya llenó Mr. Mario el municipio y el departamento. Ya, ok, ahorita ya me dio ya. Ya lo, perfecto. Ahorita se le envío. Ok, perfecto. My goodness. Bueno, pero en el chat de mi teléfono me da, quiero ver. No me da para poner una imagen. La opción de la captura de pantalla. En el chat, tendría que ponerla en el chat de aquí. En el chat de WhatsApp. No, en el de WhatsApp. Sí, en el de WhatsApp. Ah, perfecto. Sí. Tranquilo. Lo bueno es que ahora todos estamos familiarizados con WhatsApp. Ese es un plus. Así sería. Mario Ernesto lo acaba de enviar, sí, muy bien. Sí. Eso, mister. Muy bien, creo que ya casi todos. Bueno, solo estamos esperando a Mister. ¿Estamos? Ya. Todavía estoy mal. No logró hacer la captura. Sí, ya la tengo, pero para enviarla, para copiarla y ponerle nombre.
Ah, pero eso solo ponga la captura en WhatsApp y ahí mismo le va a dar la opción como que está enviando un mensaje para escribir el nombre. Ah, ok. Vamos a ver. O lo otro que puede hacer es tomarle una foto al, de una sola vez desde el WhatsApp desde el teléfono. Ponerle el nombre. Permit. No, pero el link mandó. Yes. Está trabajando desde una computadora, ¿verdad, Mr. Ramón? Sí. Vaya, yeah, okay. Tranquilo, no se preocupe. Haga esto, solo tenga así la pantalla de la computadora, abra el WhatsApp en el grupo y ahí le da la camarita, le toma una foto y le pone su nombre. Le va a salir más fácil. Ya que se que eliminó. Si no me sale. No, hágalo así. No hay problema. De hecho, antes de que los teléfonos tuvieran la función de screenshot, nosotros hacíamos eso. Voy a intentar la última vez, permítame. Don't worry. It's okay. Los demás ya tienen resuelto el true and false exercise. Ya rato. Ah, gran break que están tomando, ¿verdad? Taking a break. Moment, you relax. A relaxing moment. A coffee break. A relaxing break. A todo esto, la plataforma. Ya estuve viendo. I have names aquí. Names que no han terminado el midterm y el final. Y nos va a decir a quién le falta. Quieren escuchar names. Sí. Es que no se quede con dudas. Ayer lo estuve haciendo, pero no. No hay sé. Que ser democrático, como dice. Ay, no. No, ustedes saben quiénes son. Sí, saben. Solo que se nos fue Carlos. Ya saben qué le pasó a Carlos y a. ¿Cómo se llamaba? Jennifer, ¿verdad? Veamos. Eso. Ahora ahí abajo pongo otro mensaje y escribe su nombre para saber que esa es la suya. Ya sabemos que es porque arriba dice Ramón, pero solo que ellos piden el nombre completo. Full name.
Exacto, mister. Le vamos a dar un like. A todos les debería dar like. Pero que me like. Puse nervioso. Ay, y aquí las clases no solo son de inglés. Technology también. No, y de hecho, ustedes no se sientan mal. Sí nos ha tocado a todos. Algunos okay. Nos tocó ya rato, hace como 2 años en el 2020. Otros nos ha venido tocando después. Pero siempre que doy un curso me dicen que, ay, a esto no estaba acostumbrado, esto no sabía cómo hacerlo, y lo han descubierto. Y lo bonito es que igual podemos aprender de todos y podemos ayudar a otros también. Es un espacio para compartir knowledge. Y muy bien por todos aquellos que apoyaron. Así que un aplauso. Ok, vaya. Hoy sí, estamos. De mi flor ya rato de fuera. Bye. Ok. Vamos a continuar el ejercicio en el que estábamos. Congratulations. Uy, Mr. Douglas no está asignado. Hola. Hola. ¿Qué digo? ¿Qué va a hacer? Ah. ¿Qué vamos a hacer? Son el número 10, nos hizo falta. Yo. Ah, y vamos a seguir. Sí. Ah, va. Con Douglas, Ernesto, yo creo que solo vos y yo estamos, Bren. Vaya, a continuación nosotros. Espera, yo lo voy a buscar la imagen. Bye. Acá. Vaya, nos quedamos 8. Nos quedamos en la 9. En la 10 nos quedamos ya. Dice. No, porque a mí me tocó. ¿Ah? Red. No te entiendo. Red. Que a mí me sacó de la reunión cuando íbamos por la 9. Ah, la de las 9 era falso. Vaya. The party on. Party for. The park. ¿Dónde está el park? No veo el park. Yo buscándolo ando que no lo veo. Ya lo veo en serie. ¿Dónde dice library? Ahí dice park, ¿verdad? Sophie está en medio de the trans y the Chinese shop. Chinese shop. The post office. Ah, no, it's false. The swimming pool is near the bank. The swimming pool is near the bank. The swimming pool. ¿Dónde está la piscina? Déjelo ahí para ver. Aquí está, swimming pool. Swimming pool. Frente a the bank. Ahorita. Ahí está. Gracias. Eso ahí lo voy a tener, si querés. Dale, si querés responder las preguntas y
Después compramos. Gracias. Hacemos ahí el consenso. Anda, tráeme una otra base, por favor. ¿Cómo? No, mi hija, le estoy hablando. Ah, chiste. Hello, teacher. Hi, you finished. Finished. Perfect. Notas no van a dar ahorita. Se los envía después en Safor. Ah, cada uno. Mm-hmm. Okay. Exactly. Individually. Okay. No, pero ¿cómo está compuesta la nota entre la asistencia y lo que uno ha hecho en plataforma? Exacto. Las dos cosas, sí. O sea, las dos cosas las suman y sacan el promedio. Así es. Entonces va a tener 80, ¿eh? No, o sea, son cosas evaluadas. Por aparte, claro. O sea, ajá, una cosa es nota como tal, académica, y la otra es la attendance, que el mínimo sí. Es de 80%, ¿verdad? 80%, sí. Uh-huh. Mire, y ese 80%, ¿cuántas clases fueron? 20. Son 20 clases, sí. ¿Y de esas 20, cuántas puedo faltar? Para tener un 80%. Sí. Digamos, de 20, unas 4, creo. Cuatro. Uh-huh. Sí, no. Es demasiado. Completamente. Sí, porque la idea es que estemos acá siempre. Pero sí. Muy bien. No, lo que pasa es que es como para tener una idea por cualquier problema, pues. Uh-huh. O sea. O a menos que lo reporte, ¿verdad? Pero igual, o sea, si al final se reporta o no asiste. Al final, el retroalimentación vacío. O el vacío que va a tener o la retroalimentación que le va a faltar, no lo va a compensar nada. Uh-huh. Sí pasa. Pero digamos que pasó una emergencia o algo, pues hay que informarlo. Bueno. Uh-huh. Sí, por eso he preguntado cuál era el margen. Igual, ajá, cuentan los minutos también. Sí. Ajá, que son de 120 cada sesión, ¿verdad? Ah, pues tengo más de 120. Porque entró antes. Sí, porque entraba casi con cuarto a las 8 normalmente. Y no hay nadie. No, casi nunca he encontrado a nadie. El único que me acompañó era César o Ernesto Batres. Really? Sí. Eran los punctual. Sí, exacto, o don Mario, o así se tornaban ahí. Nice. Hoy me toca a mí, decía. Y empezaba la conversation in English. Casi nunca. No llegaron a ese sí. Step. Pero tal vez en los futuros cursos ya logren llegar ahí. Es un nivel de conference. Porque sí, sí. Me he encontrado con esos cursos que yo entro y ya están. Discutiendo, hablando, comparando, conversando. Y es súper cool. Sí. Uh-huh. Y si seguimos en el siguiente nivel, ¿quedaríamos siempre en los mismos grupos o sería diferente? Yo creo que mantienen los grupos. Puede ser que más participantes o menos participantes, o que se incorporen otros, o que se vayan algunos, eso pasa. Pero siempre como que se mantienen los grupos. Okay. Ya tienen algún grado de confidence aquí. Sí, ya hay algún grado de... Y hay un vínculo. No, y de hecho eso es parte de los ambientes de aprendizaje, el ya tener una idea de quién es tal persona o con quién estoy interactuando. Eso sí es muy válido. Sí. Bueno, regresamos a la sesión principal, please. Ok. Thank you, teacher.
Ajá. ¿Cómo nos fue? How did it go? Everybody finish? Ya escuché. Of course. But of course. Okay. Vaya, aquí tenemos el nap. Otra tarde. De avanzar. Espero que hayan regresado todos, así que acá el map. Igual lo tienen también en su WhatsApp para que lo vayan viendo a la hora de ir editando. Veamos. True or false, ¿verdad? The garage is opposite the bakery. False. Simplemente pusieron una F. ¿Por qué? Porque el garage, ¿dónde está? El garage está a la par del it's bank. Next to, right? It's next to the bakery. Bakery. Uh-huh. Okay. Veamos. The church is next to the library. True. 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 The church is next to the library. Déjenme buscar el map. Estaba antes de todas las screenshots de la encuesta. Sí, está por acá. Okay, the church is next to the library. True. Acá. True. The supermarket is far from the police station. It's false. False. It's false because the supermarket is? It's near. It's near the police station. Okay. Mm-hmm. The police station, and the supermarket. Yes, it's just on the opposite corner, right? So the post office is between the travels agents and the police station. False, because the post office is between the travels agent and travel agent, post office, Chinese shop. Exactly. The swimming pool is near the bank. The swimming pool is near the bank. True or false? True. True. Está cerca. En la misma cuadra, digamos. Yes, sí, en el mismo block. Uh-huh. True. All right. The music shop is between the cafe and the toy shop. True. The music shop. Uh-huh. True or false? True. Music shop? Ya la encontraron. The cafe and the toy shop. True. True? Yes. Yes. La Donna or La Donna Cafe. So it la is donna. True. Italiano. La Donna toy shop. All right. The Italian. Yes. Teacher, I come back in 10 minutes. Yes, no worries. Be careful. Okay, thank you. Drive carefully. Thank you. All right. The Italian restaurant is opposite the bus stop. True. True. True, 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 true. The florist is next to the cinema. False. False, because it's Across the street, in front of, across from. The Red Star Hotel is on 3rd Avenue. False. False. Okay. It's on Clark Street and Flyer Street, right? Clark Street. Mm-hmm. So it is false.
True or false. And the last one, the park is on Park Hill Road. True. True. Sí, porque los parques generalmente tienen una gran extensión, ¿verdad? Y sí tiene sobre esa calle alguna parte del parque. So it is true. Yes. True. True, true, true. All right. My goodness. Está un poquito retador porque estaban varias cosas en este map. It's clear. Clear, clear, clear. Clear as the water. Employees information. ¿Se recuerda que ayer hicimos algo sobre esto? Yes. Pero con su own information, right? Yes. Dijeron my full name is, my office main phone number is, I will. Vaya, ahora no lo van a hacer con su information, lo van a hacer con el de alguien más. ¿Se recuerdan de la información de algún compañero? Como para llenarlo así, ah, sí, yo ahorita lleno el de Ivonne. No. Griseida. Colocado el de Ernesto Batres. Ah, porque ustedes trabajaron con esa persona. Yes. Ah, nice. Vaya. Pero ahora seguramente les va a tocar con alguien más y no van a llenar el de ustedes, sino que el de esa persona, de una vez, ¿yes? Le empieza a contar de esa persona o usted le puede preguntar y anotar de una vez el de esa persona, ¿ok? So, es lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos ayer. Así que déjenme ver, solo que seguramente le tocará con alguien más. No sé. Y sí, exactamente, in pairs. Alexandra Escalante. Katia Alexandra. Escalante. Alexandra es con doble S. Ok. Office main phone. 2523. 3100. ¿Yo? Repeat, please. Es desarrollos consolidados. Bueno, espérenme. Fue ahora. Desarrollos. Ok. Consolidados. SADCB. SADCB.
Ajá, de CB. My department IT o IT. No, el department. Yes, IT o IT. IT. Solo ID. Yes. IT. I de inteligente y T de tomate. Ah. Marisillo. Briseida Lizette. Sí, my name is Briseida Lizette Vázquez Gómez. My Vázquez Gómez. My phone. Yes. 7724 5422. Workplace, Rosal Beauty Supply. El Rosal Beauty Supply SADCB. Address 77 Avenue South Avenida Sur, ¿verdad? Colonia Escalón, San Salvador. No estamos al día de la tradición católica, entonces no entendía por qué, pero siempre hay un barrio del Calvario. Ajá, por eso. Barrio del Calvario. Avenida, Avenue, así. Avenue, uh-huh. Avenue Domingo Santos. Domingo Santos. Domingo Santo. Ok, teacher, una consulta. En este caso, yo sé que los nombres propios no se traducen, pero en el caso de barrio, el Calvario, sí traducimos la palabra barrio. ¿Neighborhood? Podría ser, si se entiende. ¿Neighborhood del Calvario? Sí, porque generalmente lo vamos a tomar como que el vecindario, no como barrio directamente. Podría ser una colonia o también un neighborhood. Okay, pero está bien que lo explique en inglés. Neighborhood del Calvario, Avenue Domingo Santos. Solo nos quedamos con los nombres propios en español. Sí. A menos que la persona que a quien se lo esté diciendo, supongamos que es alguien que es completamente de afuera, entonces usted le explica que un barrio es un neighborhood. Ok. Ok. ¿Qué más, estimada Estela? Hola. ¿Qué más? Department. Me quedé en Domingo Santo. Solo eso. Ok. What's your name? My name is César Ernesto Bonilla Solano. What is your number phone? My number phone is 7546903 0. Okay. Where do you work? Where do you work, play? Aceros de Guatemala. Aceros?
aceros de Guatemala? De Guatemala. Ah, o sea, que vas a Guate, va. De voladitas. Ah. ¿Cómo puedes hacerme? Sí, vaya. What is your job position? My job position is logistic coordinator. What is the department? Is La Libertad. Bueno. Y San Juan Opico. La Libertad, San Juan Opico. Yes. What is the address? Is 36 kilometer. Espera. 36. Ya terminamos, teacher. All right, great. Hi. Hi. No problems. No. Easy peasy. Easy. All right. Great. Ahora se sintieron más cómodos porque es algo que ya habían hecho. Se la vamos a esperar que regresen los demás. Creo que todavía están en los breakout rooms. Yay. Celebration. Yes, finish. Yeah. Great. Teacher, una consulta. Tell me. Y los otros teachers son súper buena onda, así como usted. Hay unos más enojados que otros. Nah, they're super cool. Actually, no sé si ustedes tenían esa perspectiva, pero por lo menos a mí me pasaba de que los teachers de inglés siempre eran como los más cool. Porque los digamos, no voy a decir nada malo de ningún teacher, pero digamos que los teachers de math o los de science les toca como otras cosas más serias, vaya. En cambio, los de inglés son como más relax. Sí. Es lo mismo estar viendo, exacto, no es lo mismo estar viendo las fórmulas de física, que nadie va a estar haciendo como que jokes, va a estar haciendo. Pero son fun. Bonitas las fórmulas. Sí, no, yo no dudo. No lo dudo, pero no es algo de lo que uno se puede estar como, no sé, relajando, pues, porque tiene que estar como bien concentrado y entendiendo todo. A los que les gustan los numbers, congratulations, no tengo nada, los admiro mucho. De hecho, yo quería ser economist, entre mis cosas allá ocultas, pero pasan muchas cosas, así que I'm a teacher of English. No, de hecho, aquí le estaba comentando, I think alguien le estaba comentando que toda mi vida he trabajado de teacher. Sentado estaba. Mr. Douglas, ¿a quién le está contando? Los secrets. Bueno, sigamos. Let's continue. Por acá tenemos este otro exercise. No sé si ya lo vieron también en su manual. Llegar hasta ahí. Dice que vamos a utilizar prepositions. Vamos, ok. Write sentence about the place around your work. Use prepositions to of place to describe their location. Esto ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, solo que quizás de forma verbal. Así que hoy tómense su tiempo a escribir 5 oraciones de los lugares que hay cerca de su trabajo.
¿En qué página está, teacher? Déjeme, ya le corroboro. Hay que escribir oraciones, dice, about the place around your workplace. No, Number 47. 47, ok, thank you. Entonces, ¿cuál podría ser un example? Escribir oraciones de los lugares que hay cerca del lugar de trabajo. Ayer nos estuvieron comentando mucho de eso. Por ejemplo, there are many restaurants near my work. Eso podría ser un ejemplo. ¿Cómo van? There are many restaurants near. Y la otra, mami, que la Mister todavía está trabajando. Near my workplace. Vale, por decir un ejemplo, si hay muchos restaurantes cerca de donde usted trabaja, dice, there are many restaurants near my workplace. O podría ser otro ejemplo, alguien dijo, there, oh, sorry, pensé que estaba escribiendo. There is a, let's say, hospital next to my workplace. Es como que debo estar justo a la par de mí, de mi lugar de trabajo. ¿Yes? Entonces, o si quieren, de una vez decir, a bank is next to my workplace. Or, a cafeteria is between my workplace and a restaurant, qué sé yo. Entonces, cinco oraciones describiendo los lugares que están cerca de su lugar de trabajo. ¿Yes? Y nos las cuenta después. Me avisan cuando ya estén ready. Nos da aquí algunos segunditos para que las terminen de editar. ¿Ready? ¿Esto va a ser individual o en grupo? Sí, de forma individual. Ah, ok. Yes. Ok. A diferencia de los de Rosal Beauty Supply y de Juan Cristóbal y Mr. Ernesto Batres, los demás creo que trabajan en diferentes lugares. ¿Quién ya está ready? ¿Who's ready? ¿O elegimos? Podría enviar la imagen. Yes. Please, teacher. Sure. Lovely. There you go. Finished? Are you ready? ¿Y nos quiere contar algo sobre su workplace? Ah, y él nos quedaron algunos pendientes que no habían participado. ¿Ustedes se recuerdan quiénes son? Do you remember? Yes. There is a shopping mall next to a my workplace. Nice. Good. They are a restaurant from my workplace, start dinner and bodegón.
Nice. There are two restaurants in front of your workplace. Somebody else? ¿Alguien más? Así justo como Griseida. Ustedes solo extienden micrófono y participan. Esmeralda, les iba a contar algo de su workplace. Se arrepintió Esmeralda. Díganos, Esmeralda, don't be afraid, don't worry. No, puse, Divan is begging my work. Desire of screen is in the opposite corner of the third hall. That's all. Sí. Okay, thank you. Somebody else? ¿Alguien más? We are, hello. Hi. We are close to the American Embassy. Exactly, we're close. Or there are next to the bank, the vivienda. Or next to the vivienda bank. Exactly. Somebody else? Somebody else? Teacher, hice otra así como, por ejemplo, there is a hotel about my work. ¿Está bien así o porque es sobre el almacén? Oh, above. About. Yes. About my work o tendría que ser otra palabra. No, sí está bien. There is a hotel above my workplace. Okay. Above the store, right? Yes. Interesting. Yo nunca me imaginé que there is a hotel ahí. Departamento Victoria se llama acá arriba. Interesting. Very interesting. Actually, sobre esa calle there are so many places. Yes. Yeah, many places. There is a shop. Yeah, there is a store, Dollar City. Dollar City. Burger King. There are many restaurants too. Fast food restaurant. There is a shop. There are two shopping malls near. Hay un fondo social de la vivienda, Subway. Yes, there are hospital. There are hospitals also going on El Paseo, is right? Yes. Many places. No, los de El Rosal Beauty Supply nos mandaron las tiquetitos de descuento. Solo se ríe, mira, Alessandra. Qué bárbara, Alessandra. Quedó mala. Maquillaje. Y yo dije, ¿será que andaba en el evento de la semana pasada que le regalé un descuento de maquillaje de productos? No dijeron. Se dan cuenta. Todos los días hay descuento para la belleza del hombre y de la mujer. Ah. A la hora de hacer promoción ahí sí va. ¿Cómo interpretamos eso? No sé. No sé cómo. El de marketing. Marketing. La community manager acá. Hey, yo quiero my work next to el mall, el paseo, shopping center. O sea, o sería my work next to. It's next to el paseo. El paseo, shopping mall. Exactly. Yes. In front of my work. Okay, Esmeralda, there is a what in front of my work? Liberty Park is in front of my work. Nice. Yvonne, there is a beauty salon. Beauty salon, and there is a jewelry store to one side. Oh, one side or next to. Oh, next to. Nice. Bien, perfecto. Vamos a ver los que ya participaron hace
Celebration, los que no. Vamos a exigir que practique. Veamos. Oh my goodness, espérenme que no sé dónde me quedé. En la presentation. Ah, por acá estaba. Somebody else? No? Nadie, pues. Don't worry. Ok, este es el exercise. Igual lo tienen en su manual. Lo pueden completar ahí. Y acá tenemos un ejercicio super easy de 6 simple sentences de que hay que poner una preposition of place. He has a presentation in, on, at. In the. In. Podría ser in, pero si somos más específicos, decimos at the meeting room. The laptop is on. On the table. On the main table. The exhibition is in San Miguel. In San Miguel. Sí, porque es una ciudad. Where's your boss? My boss is at work. At work. Human resources is on the third floor. Exacto, con los pisos, los niveles de un edificio se llama usar on the first floor, on the second floor, on the third floor. One is on at un área específico del trabajo, at the photocopy center. Photocopy center. Yes. Clear. Vaya, perfecto. Era un mini exercise. Sin mucho esfuerzo. Uf. Ahora vamos a hacer un reading. ¿Qué es un reading? Una lectura. Que hay algo súper, súper fácil. Lo voy a leer con ustedes, pero ustedes después tendrán el reto de responder estas questions. Ok. Cualquier parecido, pura coincidencia, ok, no se lo tomen personal. Ok, this is Mrs. Amy, the teacher. All right, this is Miss Amy. She's a teacher, she's 40 years old. She's thin and tall, she works at school, she teaches English. Every day she gets up at 6 o'clock in the morning. She takes exercises for 30 minutes, she takes a shower, and then she has breakfast at 7 o'clock. She eats bread and drinks a cup of coffee. At 7:30, she drives her car to school. When she arrives to school, she checks daily lesson plans. Then she welcomes her students. She starts teaching at 9 o'clock. At 12 o'clock, she has lunch. After having lunch, she teaches the class again until 2:30. She has a break time for 15 minutes. Then she teaches for an hour in the afternoon. She goes home at 4:30. She takes a rest. Then she has dinner, and after that, she corrects her students' homework. She goes to bed at 10:30. Oof, too much. Hace un montón de cosas esta ficha. Vaya. ¿Cuál es el reto? Yo sé que muchas... Exactly. Muchas cosas seguramente se van a decir, ay, no, no, yo no lo puedo leer. No, pero háganlo, traten de... Agarrar aire, mantener la respiración hasta que encuentren un punto. Si ustedes no encuentran un punto, no pueden parar. This is Mrs. Amy. Aquí hay un punto. She's a teacher. She's 40 years old. Para que mantengan la intonation. Obviamente, okay. Conforme van leyendo, van a ir desarrollando la fluidez. Para algunos esto no es un big challenge, para otros va a tocar practicar un poquito. Entonces, si es necesario leer en voz alta varias veces, hágalo. Luego... van en el grupo, van a responder las questions. Van a trabajar en groups of three. ¿Yes? Okay. Voy a rehacer los grupos para que trabajen con alguien más. Vamos por acá. Sí, estamos. Let's go.
I'm fine. Very happy. Brenda Janet. Very happy. Dijo que lo que practicáramos la lectura y después unas preguntas, dijo. Que responderlas. Las preguntas. Responder las preguntas sin. Sin la lectura. ¿Quiere primero respondamos y después leemos? Ok. There is Miss Amy, she's a teacher, she's 100 years old. She is at home, she was at school. Espérame, lo voy a leer de mejor de mi teléfono porque casi no lo veo. Es que no se me está dando la cabeza. Vaya, no, mejor de cada. Es que no, casi no. Vaya. There is Miss Amy, she's a teacher, she's 14 years old. She stick at all. She work at school. She teach her English. Every day she's in the morning. She takes exercise for 30 minutes. She takes a shower and she has a breakfast. At 7 o'clock, she eats bread and drinks. Exercise. For 30 minutes, she takes a shower and then has a breakfast at 7 o'clock. She eats bread and drinks a cup of milk. At half past 7, she drives her car to school. When she arrives to school, she checks the lesson, no sé, lesson plan. Then she welcomes her students. She starts teaching at 9 o'clock. At 12 o'clock, she has lunch. After having lunch, she teaches at the class. Again, until, I don't know, sé cómo se pronuncia. Half past two, she ¿cuál? Has, es donde dice, she teach, no sé, the class again, ¿cómo es? The class again. Again, until half past two. Past two, but de ahí. She has a break day for 15 minutes. The she's teacher for an hour in the afternoon. She goes home at 4:30. She takes a reset. She has dinner after that. She correct. Her student home and works. She goes the a bit of the half after fasting. Bed of half past ten. Okay. Half fasting. Bueno, hagámoslo nuevamente. Vamos a leerlo entonces. This is Mr. Amy. Has a breakfast at 7 o'clock. She eats bread and drinks a cup of milk. At 7:30, she drives her car to school. When she arrives to school, she checks daily lesson plan. Then she welcomes her students. She starts teaching. ¿Cómo se pronuncia esa palabra?
Teaching, excellent. At 9 o'clock, at 12 o'clock, she has lunch. After having lunch, she teaches the class again until 2:30. She has a break. Is she think is tall? Dice que es teacher, teacher, ¿verdad? Dice Mr. How old is she? Ella tiene 40 años. 40 años. 40, ajá. Forty years old. ¿Dónde trabaja ella? Dice la segunda, ¿verdad? Ajá. She works at school. ¿Vos lo estás llenando? ¿Quién lo está llenando? She works at school. El otro dice que es is she thin? Is she thin? ¿Qué es thin? No quiero ver. Delgada. Yes. She is. Sí, yes, she is. Uh-huh. Oh, is she? She is 40 years old. How old is she? Is she's 40. She's 40 years old. Years old. Mm-hmm. And he said, does she walk to work? No, in donde dice, is she short? No, no, isn't. No, no, she isn't. No, she isn't. And she in is she short? No, she isn't. It's not. Es que ella es delgada y alta, entonces fue alta. Is she thin? Ya responderíamos. Yes. Yes, cheese. Y la número 4 es how old is she? 40 years. Or... Forty years. Number 5. Is she short? No. She's tall. ¿Verdad? Sí. Sí, ella. ¿Ella, verdad? ¿O sí? No.
Pero sería she does. Sería she does. Yes, she does. Digo yo, ¿verdad? Teacher. Hi. En esa, en la number 3, por ejemplo, podría ser yes, she does thing, o solo yes, she does, o yes, she thing. Yes, she is. Yes, she is. Ah, ok. Yes. Porque la pregunta inicia con is she. Si iniciara con does, ahí sí. Ok, las number 2 sí está bien así porque... Yeah. Ahí no necesita el does, solo necesita la S. She works at school. At school, ok. Uh-huh. Y el does solo es para question o para negativo. Thank you, teacher. All right. How is she? Years old. 40 years. Four. Sí, ya sé. 40 years old. Yes. Yeah. Ese. ¿A dónde? Yes. Yeah. Old. Sí. Okay. Is she short? Is she short? Vamos a ver. Every day you just got 6 o'clock in the morning. Yes, she takes her 40. No sé qué pregunta ahí. Sí. Short, espérame. Is she short? Is she short? Ella va, dice, no. No pregunta nada de eso. Ah, no. Sí es baja, ¿verdad? Ella es... Como que es bajita de estatura, me imagino. Tendría sí. Que ser... No, she is tall. Does she walk to work? Does she walk to work? Dice que si ella camina al trabajo. No, ella va en carro. En su carro, dice. Sí, dice que... She drives her car to school. She drives her car to school. Mm-hmm. Car to a school. Sí, one moment. Here, car to a school. Separado. Ahí separado, ¿eh? Sepárale. ¿El qué? Carto le he puesto. Oh, okay. When does she get up? Dice que... Every day get she up, get up. A club. She get up, morning. A club.
In the morning. Every day she get up 6 o'clock in the morning. ¿Sí es verdad? Sí. Every day. Get up. Ese. Sí. Clock. A ese le falta ahí en get. Es get. Get six. Up. Y contraction no lleva en six. Get up. Solo six. Sí. Y en o'clock ahí lleva una contraction. O una apóstrofe. O'clock. Sí, o'clock. In the morning. Morning. Does she start teaching at 9 o'clock? Does she start teaching? Yes. ¿Verdad? Me quedé eso. No. Does she take exercise in the morning? Yes, she is. Coma. Uh-huh. Did you finish? ¿Lograron terminar? Yes. Almost. Sí, algunos vi que terminaron. Otros estuvieron cerca del to finish. Vaya, pero que tengamos ahí ya las answers. Veamos, vamos a responder lo más rápido posible porque it's a bit late already. Ok, ya esto para acá. In the meantime, what's her name? Amy. Her name. Amy. Amy. Okay. Amy. Yes. Okay. Where does she work? She works at school. Okay. She works at a school. At school. Nice. Is she thin? She works yes, in the school. Is. Yes, she is. That's right. How old is she? She is 40 years old. She is 40 years old. Nice. It's overside the. Good. Is she short? No, she's tall. She's tall. No, simplemente dicen, no, she isn't. No, ella no varía.
No, she answered, right? Okay, does she walk to work? No. No, no. She's driver to school. Ajá. Si todos están, estamos claros en que no, ella no camina al trabajo. Entonces simplemente ustedes no se compliquen la vida. Digan, no, she doesn't. ¿Se fijan? Oh, okay. Acá, en la número 5 dijimos, no, she isn't, porque la pregunta inició con is she, pero acá inicia con does she. Entonces respondemos exactamente con el mismo auxiliar. No, she doesn't, right? Okay, perfecto. When does she get up? Ahí se nos están pidiendo información y decimos... She gets up at six o'clock in the morning. Bueno, pongámoslo así largo. In the morning. 6 o'clock a.m. podría ser, estamos haciendo exactamente lo mismo. Does she start teaching at 9 o'clock? Yes. 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 Yes, she does. Yes, she does. She does. Exactly. What does she teach? She teaches English. Yes, English. She teaches English. La pregunta es, ¿qué enseña ella? Si estamos como un poco claro que es ella. Ajá, entonces, she teaches math, she teaches science, no, she teaches English. When does she have lunch? She has lunch. Mm-hmm. She has lunch at 12. At 12. 12. Or at o'clock. Noon. At noon, right? At 12 or at noon. Okay. When does she go to bed? Half past ten. She goes to bed at half past ten. And half past ten, realmente es at? 10:30. 10:30. 10:30. At 10:30, at 10:30, right? So ahí es cuestión de que esté, le den follow. Does she take exercise in the morning? Yes, 30 yes. minutes. She does. Yes, she does. Yes, she does. Quieren expandir. Ajá. She takes an exercise for 15 minutes. Pero con que demos una respuesta corta y bien estructurada estamos. Ok. Vaya, no quiero quitarles más tiempo. Yo sé que los días son difíciles. Es un poco tarde, ya no hubo tiempo ahora para la sesión, ya igual creo que ya todos se habían quedado, así que ha sido un gusto, un placer. Estén pendientes de sus correos, que ahí les van a compartir toda la información. And continue practicing. Okay, thank you, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you, teacher. Teacher, y gracias. Mañana tendremos clase o hasta que ellos nos notifiquen. Hasta que ellos les vuelvan a informar, los vuelvan a inscribir, les vuelvan a mandar las credenciales para decirles qué día arranca o qué día inicia, por decir, el módulo 2. Y en el mismo horario, supongo que sí, si se inscriben en el mismo horario. Y sí, generalmente esperan como una semana, así que no, mañana no clases. Vacation. Ahí es donde todos celebran. Yeah. La vamos a extrañar, teacher. ¿Vale? La vamos a extrañar. Thank you. Es el momento de la ayuda. Gusto, compañeros. Un gusto. Espero que se vuelvan a encontrar y que se sigan apoyando como hasta ahora. Nice to meet you. Bye. 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 Bye.